Recorriendo Bursaco, conmocionados por el asesinato de este chiquilín de 19 años. Leo, a ver. Sí, Facu, bueno, ese portón aquí en Pablo Podestá, al 300, es el lugar donde fue asesinado Franco, ¿sí? Cuando bajaba de su auto cerca de las 19. A ver, algunas cuestiones que tienen que ver con la vida del barrio es que son casas grandes, como te explicaba, con terrenos amplios, casas importantes, donde alguno me comentaba temprano hoy, bueno, que cada uno como que tiene su vida, y de hecho la mayoría, como no hay un centro, digamos, comercial muy cerca, la mayoría se maneja en auto, por lo tanto no hay mucha relación entre los vecinos, ni muchos, si, lo que nos decían era que, bueno, lo conocían, que lo fueron viendo crecer, obviamente, pero que no tenían detalles de esta otra vida que tenía y que mostraba a través de las redes sociales. 123.000 seguidores tenía Franco a través de la red de Instagram, ¿sí? Donde mostraba parte de esto de lo que hacía, y una empresa que funcionaba, al estilo broker, ¿sí? Llamada Cronos. A través de eso se llevaba adelante generalmente las inversiones y participaba de distintos foros que tienen que ver con el trading o que tienen que ver también con los brokers de finanzas. Bueno, aquí está puesta el ojo y la mirada sobre cuál era el dinero, de dónde provenía ese dinero que él luego invertía, quiénes fueron sus clientes, para tratar de entender, bueno, cómo es, si lo venían siguiendo desde hace algunos días, si tenían el dato, si había amenazas previas. Todo eso se está investigando. Lo cierto es que este Peugeot 208 negro fue robado en la zona de Lanús hace dos días. Los delincuentes, al momento de robar este auto negro, que es en el que llegan para asesinarlo, lo hacen en moto. Viste que muchas veces hablamos de la relación o de las formas de delito, cómo se van vinculando. Bueno, dos motochorros en la zona de Lanús roban este auto 208 negro, que hay que ver si se utilizó para otro delito o si lo tenían preparado solamente para cometer este ataque. Y lo que hacen, bueno, es llevarse ese vehículo hace dos días. Cuando llega acá cerca de las 7 de la tarde, como te contaba, el mecanismo es: Franco llega, estaciona su auto, ya le había dicho a su padre que le venga a abrir, pero apenas se baja para abrir este portón, bueno, allí una de los delincuentes, después veremos si se trata de un sicario, pero casi todos, por lo menos los datos que tienen hasta aquí los investigadores, habla de que estarían muy cerca en esa perspectiva, digamos, de investigación, de que se trataría de un sicario, el que baja arma en mano, y cuando él lo mira, directamente le apunta a la cara, un disparo certero en el ojo derecho. Bueno, lo mata a Franco casi en el momento, porque obviamente allí su papá abre el portón, se encuentra con Franco tendido en el piso y lo lleva directamente en su propio vehículo, en ese que había llegado, que es un Peugeot 208, pero en este caso blanco. Lo lleva hasta una clínica en Adrogué y allí algunas horas después termina falleciendo Franco. Toda la red de investigación va a través de si se trataba, a ver si encuentran ese vehículo relacionado con algún hecho de robo, o si lo estaban siguiendo a Franco, si venían detrás de él, por dónde venían. Las cámaras de seguridad permitieron encontrar el lugar donde lo fueron a esconder estos asesinos. Bueno, de allí habrá que determinar, y te digo, hay uno que es el que se baja, el tirador, que está identificado, y bueno, ya hay una orden de detención para esa persona. Bueno, y allí obviamente todo el devenir de la investigación. Si fue un crimen por encargo, habrá que llegar a quién fue el que lo encargó, ¿no? Ya hay una persona detenida. Por el perfil de la persona detenida, hay que ver si sabía bien para qué se utilizó ese auto robado. Bueno, adentro de su casa apareció ese auto Peugeot negro robado el 7 de agosto. Según dijo ella, solamente era propietaria del terreno y el auto lo había dejado el cuñado. Exactamente, eso fue lo que dijo, y tenía un detalle ese auto, que lo pudieron ir siguiendo a través de las cámaras de seguridad. Tenía un sticker blanco muy significativo en la parte de atrás,
y eso fue lo que permitió establecer que era el mismo que había sido utilizado para el crimen. Bien. Y hubo, me están contando acá, otro allanamiento, Leo, en lo de un familiar, justamente, del primer allanamiento, pero allí no había, había una familia que no tenía nada que ver, dijo que el sobrino o el primo hacía tiempo que no vivía en ese lugar. Evidentemente hay una línea clara que la policía de la provincia de Buenos Aires va siguiendo, Leo. Sí, por eso te digo, Facu, el tirador está identificado, las cámaras de seguridad lo mostraron y están detrás de esa línea. Es decir, ya hay un nombre ya y lo están buscando, van haciendo los allanamientos. Bueno, habrá que ver qué red de delincuencial está detrás, porque lo que te digo, hubo un hecho previo que es el robo a través de una de lo que nosotros conocemos como robo motochorro, donde se roban ese Peugeot y después donde lo utilizan para seguir y atacar a Franco aquí en la puerta de la casa de sus padres. Bueno, toda esa línea es y todo se da en la zona sur, así que también es en la zona donde generalmente se movían. Claro. Vamos a poner en pantalla lo que era una de las redes sociales, que hoy ya los chicos catan y la usan, ¿no? Eso. Que es Facebook. No la usan. Facebook prácticamente no la usan, pero él tenía un perfil siendo muy, muy jovencito, claro. En verdad era muy jovencito y hasta hace pocos meses iba a la escuela y ahí figura que estudió en Harvard University. ¿Dónde va? ¿Cómo va a estudiar en Harvard University? Siendo un chiquitín. Móvelo, a ver. Fíjate, esto es de el 2017. Bueno, claro, que... siete años atrás, 12 años. 12 añitos. Sí, 12 años atrás, 12 años. Leo, la familia no habló, no se sabe absolutamente nada. A ver, Leo. Bueno, ahí vuelvo con Leo unos minutos a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es un esquema Ponzi? Un esquema Ponzi es un esquema piramidal en el cual el que empieza con la jugada recibe plata de todos los de abajo y llega un momento en el cual la plata se termina y los de abajo no cobran nada y cobran por ahí 10. Porque cuando 40, él va ofreciendo ir quedándose justamente. Es una estafa piramidal. A ver, nadie que va a hacer, dame una estafa de vuelta piramidal los videos donde ofrece como cositorto, sí, te va a decir esta es una estafa piramidal. Exacto, no te lo van a admitir. El tema es, fíjate algo llamativo. ¿Cómo no vas a entrar si te ofrece hasta 300 mil pesos por presentar a alguien y vos tenés ayer que salió la canasta de pobreza de 900 mil pesos mirá, mensual? Miraste otro llama video. La atención. Miraste otro video, a ver. Hola, ¿cómo andan? Bueno, como todos saben, acabamos de lanzar una nueva comunidad de trading y estamos buscando gente que quiera tener resultados con el marketing digital. Quiere decir que si vos traes una persona a nuestra comunidad, nosotros te vamos a pagar hasta $300 de bonificación con un pago único. Así que nada, si estás interesado, te invito a hablarme al privado y te comento de qué se trata. Te mando un saludo. Hola, ¿cómo eso andan? Bueno, es parte de un esquema. ¿Vos crees que esa es la preparación de lo que podría llegar a ser un esquema Ponzi? ¿Qué sería, Martín, en términos jurídicos, una presunta estafa, digamos? Seguramente una estafa. Seguramente una estafa. Hay que ver qué pasa. Pero si es un esquema Ponzi, es un engaño. Convences a alguien de que va a tener una renta que no tiene, te hace un acto de disposición, te da la plata, no la recibe, es una estafa. Además, hay que ver a quién, con quién se comprometió. Claro. Que ¿quién le entregó plata? ¿Con plata de quién estaba jugando? Porque en las finanzas están jugando, pero es con plata de los demás. Además, no es con plata propia. Hay un video que no sé si ya lo vimos o si lo vamos a ver en un rato, que habla de que en cualquier momento podés salir. Entonces él dice, vos vas a invertir y en cualquier momento, si no te gusta la inversión, no te sentís cómodo, te vamos a ayudar, buscar, te vamos a ayudar a que puedas salir. Bueno, en ese esquema y en ese te vamos a ayudar a que puedas salir, puede haber muchos grises donde uno dice, bueno, ¿me dijiste que podía sacarlo? Claro. Ahora no, quiero sacarlo. No, claro. No lo den. Si vas a la realidad, escuchas bien, no te dice, podés salir cuando querés. Vamos a tratar de que puedas. Vamos a tratar de que puedas. Eso no quiere decir que vas a salir con... Que quiero los 200, te la claro, ponen los claro, 200. De hecho, es como en un fondo de inversión de un banco. Sí, de hecho, muchas de estas causas no terminan con una condena a veces, porque cuando vos entrás,
te dicen también que hay un riesgo, pero que la ganancia es extraordinaria. Y vos, en la locura de hacer guita, entras en algo que tiene un riesgo. Y cuando el riesgo se manifiesta, o sea, no recuperás la plata, tampoco está claro que es una estafa. Si yo te digo, vos, mira, te voy a dar una tasa de interés en dólares del 20% anual. Me decís, che, qué raro, es muy alta la que me están dando. Sí, mira, lo que voy a hacer es se la voy a prestar a indigentes, que en general devuelven, pero a veces no. No me decís, pero 20% anual, ¿eh? Me decís, bueno, pero me la devolvés, sí, hermano, confía en mí que va a andar todo bien. O sea, y la pongo. Firmamos el contrato que dice todo esto. Después me haces la denuncia penal. Y en general no termina una causa por estafa. Te decís, vos sabías, vos la metiste a riesgo. Nada, te va a decir, sos un gil. Perdiste. ¿Cómo poner la guita acá? Esto, Cositorto, la mitad de los temas no están. Me dicen, vos sabés dónde estás poniendo la guita. Y muchas de estas, salvo que haya una mentira directa, pero muchas de estas, la otra, Winans y varias de estas, cuando vos leías, te dice, estás prestando a riesgo. Y por eso tenés una tasa de interés extraordinaria que no vas a tener en ningún lado. ¿Sabés? Sí. Lo que pasa es que como ves tres amigos antes que le fue bien, que eso es distinto que un Ponzi, es un marketing casi. Ve a los tres anteriores le fue bien. Que ahí sí la saco de mi bolsillo para que la recuperen. Claro. Pongo el interés yo. Cuando vi el cuarto, los cuatro asumimos el mismo riesgo. Yo pierdo. Yo no te dije que la estaba poniendo en el S&P, te dije que la estaba poniendo, la estaba timbeando y que en la timba se pueda no perder. Como si junto la plata de todos y la tiro en la ruleta. Primer día sale negro, ganan todos. Segundo día pongo negro, ganan todos. Sale rojo, me quieren matar. ¿Vos sabías que era la ruleta? Yo no recuerdo quién mencionó, no sé si fuiste vos, Cata, que también están todo el tiempo los pibes y las pibas... Dando vueltas con eso. No, y con esta idea de que vivir con un telefonito desde un lugar te podés convertir en María Becerra o en Nicki Nicole. Y hay muchos que lo han logrado. Hay que decir que hay una generación de traperos, de músicos en la Argentina, pibes de esta edad, que la han pegado. Pero Cata, triunfaron cuatro o cinco porque tienen mucho talento. Es como el fútbol. Ese es el tema. Pará, ¿y cuántos como cirujano? No tenía nada muchas veces. De la generación esa, ¿cuántos triunfaron como cirujano? O como abogado, como médico. ¿Cuántos, decime, bueno, cuatro llegaron como trapero? Ahora mismo, pibes de 32 años con media este.